que no estamos con luz de la cámara, pero igual. En este momento estamos esperando a Juan Toro en su Honda Twister. Le pusimos una corneta Venturi, reemplazamos el filtro. Que originalmente el filtro de esa moto vale 80.000 pesos, 78.000 pesos. Y lo cambiamos por un filtro Venturi y vamos a ver qué nos cuenta él en referencia al cambio que tuvo la moto. De hecho, nosotros lo sabemos, pero vamos a escucharlo directamente del dueño. Allá viene. Allá viene adelantando. Juanita, apaga la luz nomás si la cámara capta bien. Bueno, ¿cuál fue la diferencia? Apúntale. Bien, vamos a la luz acá para que los amigos te vean. A ver, ponte aquí para que te vea la cámara. Ya, cuéntale para allá si notaste algún cambio o algo. La velocidad final no se alcanza a notar porque el tramo es muy corto. Pero no le alcanzaba a poner sexta acá hasta abajo y iba a 120. La velocidad es. Es más que nada la reacción. Si la reacción que tiene es mucho más rápida, ya el acelerador. Entonces los cambios son más rápidos porque el trayecto se hace mucho más rápido. Pero yo creo que para probar así, fondo habría que probarle la carretera. Carretera, sí. Claro. De todas maneras, la Twister, lo que hicimos solamente fue cambiar el filtro de aire original, como le dije anteriormente, por una corneta Venturi, y se nota en la reacción de la moto. La reacción se nota bastante, ya la aceleridad, de hecho, levanta el tiro y tiende a levantar la rueda incluso. Entonces, esa moto, para que quede 100%, hay que hacer un cambio en la transmisión, dejar la transmisión correcta, o sea, cambiar el factor, y ahí quedaría bien. Aunque no lo crean, son pequeñas las modificaciones que se le hacen a ese modelo, porque es un excelente moto y puede llegar a una velocidad de 160 sin ningún problema. Bueno, ahí está nuestro amigo y será hasta la próxima. Nos vemos.